Hola, ¿qué tal, maestros constructores? Yo soy Ed, y el día de hoy vamos a responder las preguntas y respuestas del lore. Si bien sé que el video debió haber salido mucho antes, probablemente demore más de lo que yo estaba esperando, el tema es que al ser tantas preguntas hemos tenido que reducir un poquito. Y como saben que el lore es muy extenso, va a ser un poco complicado poder responder como que todas las preguntas a la vez. Y algunas se van a repetir, entonces las hemos agrupado en base a como que el primero que hizo la pregunta que tiene más correlación, pues en ese nos basamos para responder todas las demás. Si tienes una duda que no ha sido respondida en esta parte, probablemente es porque va a salir en la segunda parte. Nos falta hacer una parte 2 de preguntas y respuestas. No quiero aburrirlos más, así que vamos a empezar con las preguntas. Bien, vamos a empezar con la pregunta de Tano, que él preguntó, ¿existe la cruz entre dragones de distintos tipos? El hecho es que varios han preguntado, de hecho, todo lo que tiene que ver con los dragones, clases y todo. Así que más o menos vamos a tratar de resumir esto. Pero sí, los dragones en el mundo de los 12 se dividen en categorías. Por ejemplo, la más conocida es la típico dragón medieval, que voy a poner con imagen, que es un dragón de 4 piernas y 2 alas. Luego tenemos los wyverns, que son, por el contrario, dragones que solo tienen 2 piernas y 2 alas, o sea, 4 extremidades, como Drogon de Juego de Tronos. Acá hay una imagen referencial. Luego tenemos los dragones tipo chinos, que pues son dragones que vuelan por magia, no porque puedan volar, serpientes con patitas muy cortas, muy alargados, y con tipo barbas, que, imágenes referenciales. Tipo Shenlong, si quieren darse una idea. Los dragones tipo gusano o dragones de tierra, que son dragones, si te lo quieres ver así, como, pues, digamos, un ejemplo un poco claro sería Glaudrun, el primer dragón del Señor de los Anillos, imagen referencial, Doterra o Storkar, que pues son del mismo lore, que son dragones que no tienen alas per se, tienen 4 piernas, mayormente tienen un montón de osteodermos, púas y cosas, porque viven escarbando. Y claro, no tienen la capacidad de volar. Y también tenemos a los dragones tipo serpiente marina, que podría ser un ejemplo Gojira, Leviatán, criaturas muy, por decirlo así, son parecidos a los dragones chinos, pero en vez de tener patitas, tienen como que alas o aletas que les permiten pues nadar. Y en base a eso, si tú te refieres a que puede haber cruzas entre ellos, entre algunos sí y otros no. Por ejemplo, los dragones marinos se pueden cruzar con los dragones chinos, pero no pueden cruzarse con, por ejemplo, los dragones europeos, ni con los dragones de tierra. También creo que pueden con los wyverns, porque hay un dragón que se parece a un wyvern marino, pero ese es un tema. Lo que más común hay es cruzas entre wyverns y dragones europeos, dragón chino con wyvern, y los de tierra son los que más se cruzan. Y si aparecen en la historia, de hecho hay uno que es, por ejemplo, hijo de 2 de los 12, que uno es un dragón tipo chino y el otro es un dragón tipo serpiente marina, entonces este ser tiene características muy específicas. Pero como te digo, sí hay cruces entre los dragones. La siguiente pregunta es de Sakul y él dice, ¿qué dragón vendría de otra dimensión, como el inframundo? Hay algunos que no puedo decir por spoiler, pero en teoría todos los dragones provienen de los 12 dragones. O sea, los 12 dragones los crearon. Entonces, originalmente todos son del mundo primigenio. No hay dragones que se hayan inventado de la nada. Todos vienen de los 12 dragones. Ahora, sí hay dragones que están en otra dimensión por razones A o B. Un ejemplo de este, y que no quiero decir otros porque sería un poco spoiler, pero el dragón demonio es un dragón que está encerrado en un mundo paralelo, que es, todavía no tengo claro el nombre, pero en teoría podrías llamarlo como un mundo de sombras, que es un lugar que está alejado de la realidad, es un lugar muy tenebroso, que podrías más o menos decir que es como el End o el Nether de Minecraft. Es un lugar distinto. No hay vida realmente ahí, él está encerrado solo, y las únicas cosas que aparecen son unos hombres llamados Shadowmans. Y estos, pues, digamos que son un poco peligrosos, entonces no se meten con él. Y este dragón está encerrado ahí y quiere salir, pero es muy complicado. Entonces, una parte de la historia se basa en cómo él quiere escapar y todo lo que está dispuesto a hacer para salir de ahí. Bien, acá esta pregunta es una compleja. La pregunta AlexB de 1563, que es, ¿cuántas facciones o grupos existen en el lore? ¿Hay alguno futurista como robots, naves, etcétera? En base a esta pregunta hay más, pero vamos a responder primero a la tuya. Respecto a que si hay más facciones, hay muchas más y depende de la época. Sobre todo porque yo lo que cuento la mayoría de cosas es post caída de Brixton o antes de la caída de Brixton. Pero post serán 100 o 200 años, no más. ¿Por qué? Porque todo lo demás es un poco complicado de explicar porque abarca más cosas. Ahora, después de la caída de Brixton, pues están los orcos, los trolls, los demonios de fuego, los humanos, los elfos, los enanos, los Shadowman, que siguen existiendo, la raza de los dragones, semidioses empiezan a aparecer por ahí, pero no sé si contarlo como una raza porque son más un par de individuos, y los draconianos.
Pero hay muchas otras razas que van apareciendo a lo largo de la historia, porque hay islas alejadas del continente principal que tienen su propia fauna, sus propios seres, sus propias criaturas. Y se podría decir que hay más facciones, pero como están ahí. Los undead o no muertos existen, pero son muy pocos y la humanidad y todos los demás no lo conocen, entonces no lo cuento, pero es una facción que está ahí. O sea, los undead aparentemente están en una isla aparte y sí existen, entonces podrías considerar otra facción. No hay facción futurista de robots porque en el mundo de los 12 está aislado. O sea, todo lo que pasa alrededor del universo no les afecta a ellos. Ellos están como que encerrados en una burbuja especial en el medio del universo donde nadie puede ingresar. Así que no hay una facción como de robots. Hay golems y criaturas autómatas, pero no son robots ni son aliens. Respecto a la pregunta anterior, Norgat pregunta si existen las siguientes facciones: hechiceros, celtas, grifos, hipogrifos, hombres, lagarto. Los hombres lagartos existen. Hay categorías porque todos los humanos categorizan a los seres por lo que más se parecen. Entonces, los Lizardman, ellos les dicen draconianos, porque en sí son más como criaturas que parecen dragones. Ahora, luego hay otra que son reptilians, que son como hombres cocodrilo, hombres dragón de Komodo, son animales distintos. Así que sí existen los hombres lagarto, por decirlo así. Los hipogrifos y los grifos son animales, pero no son una facción, o sea, son criaturas mágicas que existen. Hay un héroe que llega a tener un hipogrifo de mascota, no, no mascota, de montura, y lo usa para pelear. Los celtas, no hay celtas per se, pero los hombres del bosque podrían llamarse celtas porque viven como tal. Y los elfos tienen cierto matiz celta, magia de naturaleza y cosas así. Pero no existe un grupo de celtas, por decirlo. Los hechiceros son una facción real. De hecho, hay un gremio de hechiceros que luego se volverá un reino, pero eso es muy avanzada la historia. Y no hay como que... No es una raza porque son humanos que simplemente tienen predisposición para la magia. Pero en teoría, los magos se dividen en categorías también. O sea, no es lo mismo un mago elemental que un mago de causalidad. Los magos de causalidad lo que pueden hacer es alterar propiedades físicas. No crean fuego ni nada de eso, sino cambian, por decir, cosas de la física. Vectores, velocidad, cosas así. Entonces se puede dividir en dos porque son magias completamente diferentes. Pero no sabría si decirlo como facciones. Doctor03 también pregunta de facciones. ¿Existen los yetis? Sí. No, no en sí yetis. Hay una isla que está llena de monos. O no monos, pero tipo... simios en general, hay orangutanes, todo, y hay de diferentes clases, y algunos inteligentes y otros no. En la parte norte de esa isla, donde está la nieve, hay una especie de Gigantopithecus, pero blanco, albino, entonces es como un yeti, pero no sabría decirte si es un yeti-yeti, sino es más como una especie. Estos en específico son ligeramente inteligentes, no pueden articular palabras humanas, pero sí tienen su propio lenguaje y sí piensan. Entonces te diría que sí, sí existe esa raza. Luego, Goji34Dino pregunta: ¿qué rol tiene el dragón de Kai en el lore? Bueno, depende a cuál te refieres. Si es el dragón de Kai clásico, el que yo modifiqué, que imagen acá, el video también lo voy a dejar ahí por si le interesa ver. Ese dragón va a ser nieto de uno de los 12, no es hijo directo, es nieto de la dragona de fuego. Y en sí es uno de los dragones que se vuelven monturas, no a voluntad propia, de hecho lo fuerzan a hacerlo con magia. Y termina siendo la montura más poderosa de una época. O sea, en una guerra que hay, esta montura se vuelve la montura del hijo del líder de una facción. Y digamos que el dragón de Kai termina siendo como un Valerion o un Drogon. Un dragón súper poderoso que usan para destruirlo todo. Lo raro es que este es consciente. O sea, es un ser pensante como Smaug, puede hablar y todo. Y llega un punto en el que lo manipulan tanto que él cree que está haciendo esto porque él quiere. Y es súper raro porque termina enfrentándose a otro dragón. Pero su papel es más que nada eso, es como una montura muy poderosa que existía durante una guerra en específico. Muy bien, hola bro 2.3 pregunta: ¿cómo es el rey del infierno? A ver, en teoría, lo que pasa es que depende de la época. No hay uno, hay varios reyes del infierno según cómo los vayan derrotando. Pero no tengo una forma real de explicarlo, porque incluso los legos que tengo no le hacen justicia como me imagino al rey del infierno. Pero si quieres verlo, imagínate una mezcla entre Surtur, un Balrog y el demonio este de Nexon. Ahí te voy a poner imágenes acá referenciales para que veas a qué me refiero. Pero es como una mezcla entre todos ellos. Así será el primero. El primero es como una especie de demonio con cuernos largos, una cola y no tiene alas, tiene unas espinas en la espalda. Y él muere. Luego lo sucede otro demonio y van cambiando. De hecho, hay un demonio que es un demonio estándar, que no es que sea muy poderoso ni nada, ni se comió un núcleo, sino que es un demonio que convenció a todos los demás de que él sea el rey. Y es un humano común y corriente, es un demonio, o sea, un demonio estándar. Otros demonios son como los demonios más fuertes, un demonio que se comió una gema,
o que tiene el núcleo de Titán, o sea, depende de la época. Pero normalmente, en su mayoría, son como de, igual que los demonios, estándar de fuego, más grandes, más musculosos, con armas probablemente legendarias o de un poder místico, y tienen casi siempre el poder de un núcleo. Así que no sé, la forma visual de verlo es como un demonio muy grande y ya. La Fruta Estrella pregunta, ¿hay dimensiones extra como el End de Minecraft? Sí, mira, por ejemplo, lo que pasa es que las dimensiones en este mundo funcionan diferente. Las dimensiones son el mismo planeta, el mismo lugar, el mismo espacio, pero en otros planos. Entonces, por ejemplo, esto, si quieres verlo así, sería como cuando ves Stranger Things y ves el mundo de cabeza o el Upside Down, algo similar. Ahora, existe el mundo de los demonios, que no es un lugar en la Tierra, es otra dimensión donde ellos fueron desterrados porque eran una raza que existían. La Atlántida, una parte de ella está en el Océano de los Doce y otra parte está en otra dimensión, que es una dimensión de agua. Está la dimensión de los Shadowmans, o el mundo de las sombras, donde está el dragón demonio. Existe por ejemplo, Haven, que no es el cielo per se y tampoco es el paraíso, sino que es una dimensión donde todo es como que es un lugar perfecto, entre comillas. Pero es porque todo eso está controlado por un individuo, por eso es que es así. Hay muchos otros lugares, pero sí, existen múltiples dimensiones. Y la forma de acceder a ellas es muy complicada. Realmente creo que los humanos nunca llegan a salir de su realidad. A lo mucho creo que van al mundo de los demonios, pero muy, muy poco tiempo y va a un grupo pequeño. Así que realmente en la historia solo se habla de estos lugares. Y solo en la parte de los titanes y los dioses y de todo lo que son superpoderosos, ahí sí hay parte donde suceden en otros mundos. Que más o menos, sí, igual se van a ver, ¿no? Pero no es como que explique bastante de qué es ese lugar. Ok, esta pregunta es muy buena, de parte de Geta. Pregunta, ¿cuántos dragones hay? ¿Existe un caballero como el de leyenda? Ya, primero con respecto a los dragones, esto es, a ver, de base existen los 12 dragones, ¿ok? Y ahí tienes 12. Luego los 12 tienen hijos. Estos son, no todos se conocen, entonces es un número bastante amplio. Luego están los nietos, luego está la generación 4 y la generación 5. De la generación 5 ya no se cuenta ni la 6 ni la 7, o sea, de la 5 ya todos son dragones estándar. Como especie hay cientos de miles. Hay muchos dragones alrededor del mundo. Importantes, muy pocos, y solo los importantes llegan a recibir nombre, ya sea porque ellos tienen un nombre propio o la raza que lo mató le da un nombre, o la raza que se enfrenta a este le da un nombre. Te diría que es incontable, es como que quieras contar la cierta especie, en el, cuántos dragones de Komodo hay. Se puede, pero es como que complicado, porque realmente muchos de ellos son irrelevantes, o sea, hay tantos dragones como animales, y de hecho llega un punto en el que se pueden cazar los dragones con ciertas armas, entonces se van muriendo como si fueran palomas también. Respecto a la pregunta de si hay un caballero de leyenda, sí, de hecho hay varios. Por ejemplo, el mayor que podrías ver es el caballero de plata, que literalmente se vuelve, es considerado el humano más fuerte que existe durante mucho tiempo. Luego está la Orden de Caballeros Oscuros. Casi todos los miembros de la Orden de Caballeros Oscuros son seres muy fuertes también. Entonces, hay muchos caballeros de leyenda. El mismo Caballero Dragón, que no es una deidad, es un humano en una armadura muy poderosa nada más, también se podría considerar de leyenda. Pero por no meter spoilers, no voy a hablar de los grandes héroes que hay en la humanidad, porque hay humanos que logran hacer hazañas tan pros y tan geniales que se podría decir que se vuelven leyendas. Y de hecho hay una era que se llama la Era de las Leyendas, que es cuando recién se están formando los pueblos humanos, que son los humanos que permiten acabar con el mal de ese momento para poder dar pie a la raza humana. La siguiente pregunta, que me gustó mucho, que es de parte de Mr. X, es, ¿qué es The Crystal King? El Overlord Dragon puede ganar la Rainstorm y algún día volverán los titanes. Respecto a la pregunta de qué es el Crystal King, hay dos en el lore. Primero está este Crystal King, que es un mock, y luego está el Crystal King de Lego Ninjago, que también va a estar en el lore, pero el que yo modifiqué, video aquí. Ahora, así sinceramente, rapidito. El primero es un titán despertado. Ahora, ¿qué tan titán? Es un poco complicado decir, ya que hay escritos que hablan de este titán. Sin embargo, uno de los hijos de los 12, que de hecho participa en la pelea cuando él aparece por primera vez, describe que no es exactamente igual y de hecho menciona que parece que es un ser diferente. Si bien se parece al primer Crystal King que peleó durante la Guerra de los Dragones y los Titanes, este cuando vuelve a aparecer en el pueblo del Dios del Sol, sí podríamos decir que es otro individuo. No voy a hablar más del tema porque sería un spoiler, pero teóricamente es un titán. Ahora, el otro, que es el de Ninjago, que pues la imagen está ahí, ese es, por decirlo así, un humano que encontró un núcleo de un titán tipo cristal, específicamente de cristal de corrupción, por eso morado. Y es que sí es un titán, pero no lo es, porque es un ser que consiguió, no se sabe qué raza,
pero consiguió este cristal y le dio poderes. Y la forma que él obtiene cuando logra controlar más del 80% del cristal es esa, o sea, la de un ser cuadrúpedo con cosas así, como un seductor de cristal. Ahora, si vamos a hablar quién es más poderoso, objetivamente el primer rey de cristal, el que es el titán de cristal verde. Él es muchísimo más fuerte que el Crystal Kingdom Yago el Morado. Y se podría decir que inclusive uno es un titán puro y el otro es un titán, un medio titán, porque sigue siendo, no se sabe qué raza, porque es importante para la historia, pero es un ser que agarró un núcleo de titán y se volvió por eso sí. Ahora, respecto a la pregunta del Ogro Dragón, ¿puede ganar la Rainstorm? De base no. Rainstorm es físicamente uno de los más fuertes, está dentro de los tres más fuertes de los 12 dragones. Pero en el tema de la magia, se podría decir que el Overlord, si juega bien sus cartas, porque recordemos que el Overlord es físicamente el más débil, lo compensa con una gran habilidad mágica. Aparte, el Overlord Dragon está más dispuesto a aprender magia, por lo tanto tiene amuletos como el amuleto araña, como el núcleo de un titán y otras cosas que él va adquiriendo con el tiempo. Se podría decir que si él usa todo lo que ha conseguido y se enfrenta a su hermano usando todos los otros atributos, puede ser que le gane, pero Rainstorm sigue siendo muy superior a él. Y de hecho es un poco difícil porque Rainstorm fue como que de los 12 dragones el que está hecho para pelear. O sea, es como un guardián, un guerrero. Entonces es un poco complicado. Pero el Overlord Dragon, con todas sus artimañas, su magia y sus cosas, tal vez sí podría matarlo. O bueno, ganarle. ¿En algún día volverán los titanes? Esto es importante porque se supone que no lo dije. O sea, lo dije en un directo, pero no pensé que alguien de verdad le prestara tanta atención. Durante el inicio del mundo, antes que los humanos tengan reinos y antes de que se estableciera la jerarquía celestial o divina, hubo una guerra entre dragones y titanes. En esa guerra, los titanes fueron exterminados. Los dragones mataron a todos, se supone, ¿no? Entonces, como se exterminaron los titanes, no aparecen. Lo que quedan son núcleos de titanes, que son como su corazón, que es una batería, que un pata puede agarrar, te la pones y si... Hay dos opciones, o explotas y mueres porque es demasiada energía. O tu alma tiene resonancia con el cristal y te vuelves lo que vendría a ser un dios o como un semidios o un semititán. Ahora, fuera de ese ámbito, ¿los titanes volverán? Pues sí, en teoría los semidioses son titanes y los dioses puros son titanes también. Entonces, entre comillas, sí. Ahora, si te refieres a titán físicamente como un titán como eran en su origen, sí, vuelven de hecho. Hay algunos que nunca mueren porque simplemente o no pelearon o los dragones no sabían que eran titanes y los dejaron pasar, veían como que, ah, un lobo muy grande, ¿qué será? Pues era un titán, pero lo ignoraron, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí, los titanes vuelven a aparecer. De hecho, tendría que pasar porque los titanes son parte del universo, pero es un tema, eso es otro tema. Muy bien, esto lo pregunta este Colerap, o Dani, como lo conozcan. Primero, ¿qué personaje controla todos los elementos? Humanos, hay un mago, que es el mago multicolor. Él puede controlar básicamente todos los elementos. También es uno de los más fuertes de la orden, así que tiene sentido. Luego de eso, hay un semidios que consigue varios orbes elementales. Que los orbes elementales son como que piedras filosofales de Full Metal Alchemist, que si tú tienes una, puedes dominar el elemento al que esa piedra está conectado. Ahora, hay rangos de esas piedras. Si tú consigues cuatro, o sea, como el avatar, una de cada elemento, pues en teoría puedes controlar todos los elementos. Y hay un semidios que logra hacer eso también. Entonces, por decirlo así, hay varios seres. El tigre celestial, que es un titán, un semititán, porque es un tigre que comió el núcleo titán, se volvió como un tigre gigante. Él también tiene control de los elementos. Y hay otros seres que también tienen control de los elementos, como el avatar, ponte. Y el dragón dorado tiene el control de todos los elementos también. Pero él, como no se le aparece mucho en historia, pues es un poco difícil de discernir su poder. Ahora, hay una categoría de magos, que son los magos elementales. Y el rango más fuerte que se puede alcanzar sin ser alguien que nació con talento, o sea, con puro esfuerzo, es el de seis elementos. O sea, controlas la electricidad, el fuego, el agua, el hielo, la tierra y el viento. Esos son los seis que puedes manejar con el nivel máximo de control elemental. Pero en teoría, básicamente así funciona. Luego, ¿cuál es el personaje más poderoso? Dentro del mundo, pues teóricamente los dos individualmente son de los más fuertes. Ahora, hay titanes del top global, o sea, titanes que son... Ponte, hay un grupo de titanes de élite, que son como que los más puros, los jerárquicamente más cercanos a Dios, al Dios de todo, o sea, no al... Ponte, no como un Dios humano, sino al ser divino más poderoso, los que estaban más cerca, que eran como que espíritus primogenios, esos titanes, uno de ellos solo puede darle pelea a uno de los 12. O sea, literal, puede mecharse e incluso matar a uno de los 12. Así que digamos que está así, ¿no? Los 12 dragones, los titanes, pero el top top.
Los grandes espíritus, los sagrados, que son seres que no tienen tanto poder físico porque son espíritus, pero que también pueden mechar. Y de los humanos, los tres más fuertes serían el caballero dragón, porque literalmente sus armas están hechas para matar dioses. No es un humano per se, pero es un semidios, el dios del fuego, que es tal vez de los más fuertes. Y hay un pata que no puedo decir mucho de él, pero que tiene en su posesión el núcleo de uno de los titanes primigenios. O sea, tiene en su poder el núcleo de un titán muy poderoso. Y este tipo no se lo pone, porque es consciente que su resonancia, el cristal lo va a explotar. Entonces lo que él hace es crear un báculo sagrado, un arma que pueda maniobrar con eso y usarlo como si fuera una especie de batería para sus hechizos. Así que, para que te hagas una idea de lo poderoso que puede hacer. ¿Quién tiene el mayor desarrollo de personajes? Depende. Creo que si quieres hablar de... Es que los humanos viven muy poco, entonces no se puede hablar mucho. Como personaje, te diría que el caballero de dragón pasa por muchas fases. O sea, muere un caballero de dragón y aparece otro. Entonces, el personaje como tal de caballero de dragón no podría decir que es el que tiene más desarrollo de personaje. Si bien es el que vive más, es como que también el que tiene más cambios. Los 12 dragones tienen mucho desarrollo de personaje. Y si quieres ver lo de los humanos, tal vez el caballero oscuro, o el gran caballero negro, o el gran caballero oscuro, sería el que tiene más desarrollo de personaje porque es el que pasa por más cosas y vive mucho, vive muchísimo. Así que podría decir que él va a ser el que tenga el mayor desarrollo de personaje. Pero depende de qué historia, porque en historias individuales depende de quién estamos hablando. Durante la guerra de los humanos y los orcos, el rey de los enanos consiguió mucho desarrollo. El rey de los halcones también consigue un montón de desarrollo. Y de los leones, pues no mucho, porque los leones estaban ahí al final nomás de la historia. Pero todos tienen desarrollo. ¿El panadero sale en el lore? Sí. No voy a decir más cosas, pero el panadero aparece en el lore. Y sí es poderoso, ¿eh? No, no te creas que es cualquier tipo. Es bastante, bastante importante, se podría decir. Ahora, si quieres saber hasta qué punto de la historia aparece el panadero, es muy avanzada. Él no aparece durante toda la primera parte de la historia, sobre todo de la caída de Brixton, no aparece en los primeros 200 años. Él aparece en la Gran Guerra, pero en la Gran Gran Guerra. Es una guerra muy importante donde se juntan todas las facciones. Yo diría que ahí es donde lo van a ver. Y va a tener una aparición importantísima, así que espérenlo con ansias. De la misma línea de preguntas, Luis Guasa pregunta, ¿hay algo más poderoso que los 12 dragones? En conjunto los 12 dragones son invencibles. Si los separas... Sí, hay varios individuos que, o sea, hay seres que pueden matar a uno o a dos de los 12 dragones juntos. Mayormente los titanes de alta categoría. De ahí, algunos semidioses, o sea, cuando un semidios, porque un dios natural es difícil que pueda hacer esto, pero un semidios puede agarrar más de un núcleo titán. En teoría, si consigue como que 6 o 8 y logra mantenerse vivo por el tiempo que dure, porque probablemente no pase de un día, puede matar a uno de los 12. Pero es bastante difícil, o sea, sí es complicadito. Luego, Mr. X pregunta, de la misma línea de preguntas, ¿los titanes son más poderosos que los dragones? No. O sea, como de los 12 dragones, solo hay un grupo muy selecto de titanes que pueden hacerle frente, como dije, los de élite. Ahora, si hablamos de entre la raza general de los dragones y los titanes, a partir de la tercera generación de dragones, el titán más débil puede matar a un dragón. O sea, los dragones de la cuarta generación para abajo son fácilmente asesinados por titanes. Incluso el más monse puede hacerlo. Porque los titanes como especie general sí son más fuertes que los dragones como especie. No los 12 dragones ni sus hijos que son... Ponte que los 12 dragones son seres divinos. Sus hijos son semidioses, o ponte por el estilo. Los nietos ya... Pero de ahí todos los demás son animales. Esos animales, los titanes los masacran. Así que sí, a partir de la tercera generación para arriba, los titanes están bastante fregados para poder hacerle algo a los 12. Luego, Alonso pregunta, ¿hay dragones más fuertes que los 12? Es spoiler, creo, pero en teoría, bajo las reglas estipuladas del universo, no. No hay dragón más fuerte que los 12. Ahora, hay un ser que en teoría es un dragón, pero no es la categoría de dragones, que es mucho más poderoso que los 12. Pero eso es un tema aparte. Aquí tenemos una pregunta de Infinite Blue. ¿Los dragones van en grupos o son solitarios? Depende, los 12 dragones paran solos entre ellos. A veces tienen la compañía de sus hijos. No suelen estar juntos. Los dragones son seres solitarios. Ahora, eso es hasta la tercera generación. La cuarta para abajo, sí se puede decir que se juntan cuando son chiquitos, muy pequeños, y cuando son tipo así pequeñitos. Es un poco complicado que sobrevivan. Entonces se juntan en como manadas. Eso es hasta que son adolescentes y ahí se empiezan a dividir cada uno.
pero no suelen estar juntos. No es como en Cómo entrenar a tu dragón, que hay una colmena, no, no es tanto así. Los dragones van a su bola. Ahora, los que son animales dragones, como te dije, los jovencitos sí. Y hay unas razas de dragones pequeñitos que ellos sí están juntos. O sea, ellos sí son manadas. Pero como no son dragones per se, sino son como chiquidragones, pues podrías decir que sí. Algunos dragones están en manadas y la gran mayoría no. Esta pregunta es muy buena. ¿Cómo funciona la magia en tu mundo? ¿Hay algún sistema que ayude a clasificarla? La pregunta la hizo Lancero X Aramis. Podría dedicarle un video entero a esta pregunta porque es una muy buena. A ver, la magia, si lo quieres ver en mi mundo, cómo funciona, su sistema es muy simple. Todos nacen con una determinada cantidad de acceso a la magia. Que podrías decirle que es como que, póntelo así. De 10 personas que nacen, una tiene predisposición de magia. Ahora, de esa una persona, de cada 10, solo 4 tienen acceso a magia como poder. Ahora, en el mundo de los 12, los seres celestiales y divinos, la magia la usan como quien respira, o sea, es natural de ellos. Para el mundo de los mortales, sea elfos, humanos, demonios, cualquier otra cosa, la magia obedece reglas. Para tú acceder a la magia, tienes que usar parte de tu fuerza vital. Es decir, si yo quiero invocar una fireball, no es que salga gratis, tengo que dar algo a cambio. ¿Qué puedo dar a cambio? Mi propia alma, parte de mi ser, parte de mi energía vital. Entonces, ¿cómo recuperas esto? Comiendo, descansando, durmiendo, pero recuperas como que lo regular. Otra cosa es que tú uses artefactos, es decir, encuentras una gema, un núcleo de titán, cualquier cosa que usas como batería. La magia es dar energía a cambio de alguna habilidad, alterar algo de la realidad. En este caso, cosas como invocar magia elemental y cosas por el estilo. Por regla general, los magos usan báculos, porque no puedes invocar magia sin usar algún tipo de. Tienes que hacer como un ritual, ponte. Entonces, por ejemplo, para invocar una fireball, tienes que dibujar con el báculo un círculo y hacerlo y direccionarlo y decir el encantamiento. Entonces, la magia funciona en base a eso, ¿no? A dar parte de tu energía para invocar. ¿Qué pasa? Que en teoría, los magos, o sea, como ente natural, ponte, tú puedes nacer con una cantidad de magia estándar y esta se va regenerando conforme comes y haces cosas, ¿no? Entonces, hay gente que nace con mucha cantidad de magia. Y esto permite que tú puedas hacer más hechizos por día. O por decirlo así, con consumir menos energía o más energía, pero en teoría tú tienes mucha más, entonces no pasa nada. Y se supone que un mago no puede salirse de su color. O sea, si yo soy un mago de fuego, si voy a cambiar de elemento o si voy a usar otro elemento, tiene que ser uno que esté cercano. Por ejemplo, para el fuego, puedes usar magma, que usa fuego con tierra, o puedes usar electricidad, que es el que está más cercano al fuego. Entonces, pero no podrías usar agua porque es mucho más complicado y eso depende de tu habilidad. Hay magos que pueden usar todos los elementos, pero están muy especializados y son gente con mucho talento. Y básicamente los que tienen la piedra filosofal o una gema o algún artefacto como el núcleo titán es injusto porque ellos teóricamente no gastan su propia energía, sino que gastan la energía que hay en estos objetos. Ahora, asimismo, tú puedes encantar objetos, o sea, tú puedes, si no tienes magia y quieres algo mágico, puedes ir donde un mago y le decirle, oye, quiero que mi espada tenga la habilidad de prenderse en fuego o lanzar un rayo o lo que yo quiera. Entonces ellos van, le ponen una runa, le ponen una gemita, le dan una cantidad de magia y esta se puede ir recargando tanto con tu energía propia, porque puedes chupar tu poder, o puedes matar, o sea, matas a tu enemigo y chapa el alma de tu enemigo, entonces se recarga. Eso es más o menos cómo funciona el sistema de magia. Pero tendría que dedicarle un video porque está estructurado de una forma que hay reglas que no se pueden romper. Un mago no puede hacer un hechizo que sea más poder, tan poderoso que lo mate. O sea, estás limitado cuánta energía puedes usar. Hay hechizos que pueden romper ese limitador, pero la consecuencia es que te mueres. O sea, tú puedes quedar en coma por usar mucha magia. Y esto es algo que los magos tienen que tener cuidado. Porque en una batalla muy fuerte, hay magos que no es que pierdan, quedan en coma o se mueren de frente por usar un hechizo. Entonces, esto es lo que permite que los magos tengan hechizos en bolsillo, o sea, tienen frascos con hechizos, tienen runas y tienen cosas por en caso se queden sin magia. Y hay un pata que es un alquimista, no es un mago, que crea un brebaje que está hecho a base de plantas, de cosas, y bendecido por un espíritu que te puede regenerar el maná. O sea, te lo tomas y tu magia, ¡pum!, de nuevo vuelve a estar completa. Acá tenemos una pregunta que, esto yo se supone que no debía haberlo dicho, pero bueno. Entonces, nos pregunta Gato Supreme, ¿quién es el padre de los 12? Digamos que es aquel que los crea. Y es un ser muy importante, porque creó a los 12. Y si los 12 tienen el control completo del universo, pues ya te imaginarás quién es este tipo. No voy a hablar más detalles de él, porque es un ser bastante importante para el lore.
Pero lo que sí te puedo decir es que para el punto de la historia de la caída de Brixton, él ya no está. No está en el mundo. No es que esté en otro lado, simplemente desapareció. Para que te hagas una idea. Luego tenemos la pregunta de Goji 34 Dino. ¿Cómo se derrota a los gigantes? A ver, depende a qué te refieres. A los gigantes tipo los de Harry Potter, El Señor de los Anillos o Juego de Tronos. O sea, los gigantes como especie, porque hay una especie de gigantes. A esos los matas cortándole el cuello, golpeándolos en la cabeza o como si fuera un humano normal, pero grande. Ahora, si por alguna razón te estás refiriendo a los titanes, bastante complicado. En resumen, para matar a un titán tienes que acabar. Los titanes se pueden regenerar. Porque, vamos a usar este güey de ejemplo. ¿Ok? Tiene un núcleo. En el centro tiene un núcleo. Él lo tiene expuesto porque X, pero normalmente lo tienen dentro. Cuando ellos pelean, este núcleo es como una batería. Les permite regenerarse y adquirir más magia y más cosas. Si tú desgastas lo suficiente este núcleo, murió. O sea, el titán muere. Si destruyes ese núcleo, el titán muere. Y si por alguna razón desconectas, o sea, ponte, si el titán tiene una cabeza y tiene su núcleo, le quitas la cabeza y le arrancas el núcleo, no es que destruyes ese núcleo, se lo arrancas y lo tiras por otro lado, no se puede regenerar porque necesita su cuerpo de vuelta. Los núcleos de los titanes son como que el objeto más poderoso que existe en el mundo de los 12, porque te da mucho poder. Se supone que cuando un titán muere, el núcleo queda como. Es como una batería que se puede autorrecargar, pero si el cuerpo principal, el alma, dejó el cuerpo, el núcleo queda abandonado y cualquiera puede agarrarlo y usarlo. Ahora, si tu alma no tiene la misma concordancia que el núcleo te destruye porque es mucho más poderoso. Y así, básicamente así funciona más o menos la muerte y vida de los titanes. Aremis Prime se metió un maratón de preguntas. Primero, ¿por qué se crearon los 12? Básicamente porque el universo estaba en caos y la existencia necesitaba seres que lo gobernaran. Como la guerra iba a causar la destrucción de aquel que creó todo, pues tuvieron que crear algunas otro ser que hiciera. Y se crean 12 porque el dodecaedro es la estructura más sólida que existe. Y porque daba un balance, o sea, todo era perfecto. Entonces, por eso se crearon los 12 dragones. No voy a dar más spoilers porque voy a arruinar mi propia historia. ¿Qué criaturas son una amenaza para los 12? Los titanes primogenios, los grandes espíritus, cualquier ser que consiga más de 2 o 3 núcleos. Y principalmente los mismos 12 dragones. Entre ellos tienen ideas que se contradicen, entonces terminan peleándose. Es algo bastante común. ¿Cuál es el rol de la primogénita? Si te refieres al dragón de Ninjago, que yo voy a modificar, va a ser uno de los 12, pero no sé cómo decirlo. O sea, va a ser uno de los 12, pero no es la primogénita, porque el nombre de la primera dragón nacida lo va a tener otro individuo. Pero va a ser uno de los 12. ¿Qué criaturas son? No, espérate, perdón. ¿Crearás otro dragón inspirado en alguna serie aparte de Caraxes o los de Ninjago? Eso no tiene que ver con el lore, pero sí. Depende. Cualquier dragón que me guste lo voy a tratar de replicar. Por ejemplo, me gustaría replicar algunos dragones de Wakfu. Me gustaría replicar algunos dragones de. ¿Cómo se llama esta serie? El Príncipe de Dragón. Y de otra serie. De Dungeons and Dragons me gustaría tener un dragón cromático de cada uno, pero a su tiempo. Ahorita no creo que pueda. Y básicamente esas son todas las preguntas de Aris Prime. La fruta estrella es una pregunta que en sí entra en la otra categoría anterior, es cuántos dragones existen en general y de qué tipo son. Pero claro, la parte de qué tipo son es otra cosa. A ver, como dije, hay muchos dragones, como quien dice, animales en el mundo. Pero las categorías, ya las mencioné en tipo de especie, ¿no? De tierra, de agua, bla, 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 bla. Pero dragones, así que tú me dices, tipo de fuego, electricidad y eso. Sí, los dragones pueden ser, o sea, imagínate que de cada categorización de dragones, los Wyverns, los chinos, los europeos y los de tierra no tanto, porque esos están limitados. Pero en teoría esos dragones pueden ser tanto de fuego, de electricidad, de agua, de aire y otras cosas. O sea, que en vez de botar fuego por la boca pueden botar otras cosas. Por ejemplo, los dragones eléctricos son bastante peligrosos y se les considera incluso una amenaza mayor que los dragones de fuego. Pero depende también qué armas tengas, porque por decir un mago eléctrico al dragón eléctrico lo hace nada, porque básicamente desvía toda su energía y se las puede básicamente lo nulifica. Y con que ese dragón, ese mago puede usar magia de fuego o magia de tierra, ya ganó. Y en teoría, se supone que los 12 dragones sí tienen más de un elemento a la vez. Rainstorm tiene elemento fuego, elemento electricidad y otros elementos que no voy a decir porque son importantes para la trama. Pero sí. Hay dragones elementales, dragones por categoría y lo puedes segmentar como te dé la gana. Y terminamos con la pregunta de AlexB1563. ¿Cuántos ejércitos hay y cuál es la cantidad de soldados que los componen? Eso es un poco difícil de responder porque depende de la época en la que estamos hablando. Pero supongamos que estamos en después de la caída de Brixton, que es una época relativamente que ya tengo armada. Pues
Inmediatamente después de la caída de Brixton, no pasaron ni veintitantos años cuando cae la invasión de los orcos y los trolls. Los trolls no debe haber más de 2.000. Los orcos, estamos hablando de más de 100.000 orcos. Los humanos están, olvídate, ponte, los enanos eran a lo mucho 2.000 enanos. Los elfos, estamos hablando de 3.000 y pico. De los humanos, en el reino de los leones, no había más de 4.000 humanos. En el reino de los halcones, no eran ni 2.000. Y el reino del bosque, pues ya estamos hablando de cerca de 1.000 humanos, así. Pero no son números exactos, porque como te dije que estos estaban en constante pelea, ponte, los halcones eran más, pero después de la guerra contra Brixton, pues mermaron muchos. Se supone que la raza que más había eran los orcos, y por eso eran peligrosos. Ahora, no dejaron todo ese continente. Los orcos tenían su propia isla, y cuando ellos salen para pelear, no llegan a ir todos los orcos que hay. Creo que llegan a ir 20.000 orcos o 10.000 orcos. No muchos, o sea, un huevo, ¿no? Pero no tantos como debería haber. Y igual siguen siendo más que los humanos, entonces pues fue una batalla bastante injusta para ellos. La raza que más hay son los orcos, porque se reproducen muy rápido. Entonces, ponte que en un año puedes hacer que cada dos humanos sale uno, ¿no? Entonces, ponte, si hay 20.000 humanos, saldrán 5.000, 6.000, 7.000. Los orcos no. Una pareja de orcos puede tener hasta 7 crías. Entonces, es una vaina incalculable. Los orcos se reproducen demasiado y son muy peligrosos. Entonces, se podría decir que ellos son los que más hay. Ahora, tu última pregunta es, ¿qué hacen los dos en su tiempo libre? Esto es curioso porque no pensé que a alguien le interesara eso. Pero los dos en su tiempo libre mayormente gobiernan. Hacen como que cuando no tienen nada que hacer, tienen sus propias cosas. La dragona de fuego le gusta coleccionar tesoros. Rainstorm tiene una manía con leer libros. Le encanta leer libros. Le fascina. Igual que el Overlord Dragon. Y por eso es muy gracioso porque son muy similares en algunas cosas. Otra cosa que le gusta bueno, Storkar le gusta comer. Y una de sus comidas favoritas es el pollo de los enanos. No el pollo, los humanos pueden hacer pollo, le da igual, le gusta el pollo de los enanos. Entonces va, se reúne con los enanos y Storkar se lleva bien con ellos. Entonces los enanos hacen banquetes. Los enanos son los maestros del pollo. Inventaron el pollo frito, inventaron el pollo asado, inventaron el pollo parrilla. Todo lo que sea con pollo lo han inventado los enanos. Entonces como que este dragón en específico le tiene mucho precio a ello. La dragona de agua suele tomar otras formas y hacer cosas. Por ejemplo, ella en un momento toma la forma de un humano y vive como un humano normal. En otro momento tomó la forma de un águila y vivió con las grandes águilas. Ella le gusta como que convivir, ver la normalidad del mundo. Y cada dragón tiene sus cositas. La que es la más rara, por decirlo así, es la dragona de las estrellas, porque le gusta hacer constelaciones. O sea, ve las estrellas y va dibujando constelaciones y va haciendo cosas. Y le va inventando historias. Entonces es como una trovadora. Y el único dragón que no te puedo decir qué hace en su tiempo libre porque no tiene es el dragón dorado porque está muerto. Ahí lo dejo. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de preguntas y respuestas. Codita todo acá. En sí, hay muchas cosas que no he podido hablar que me gustaría. La historia es muy larga. Voy a hacer la segunda parte de esto. Va a haber más preguntas y respuestas de este estilo. En base a lo que he visto de sus intereses de las preguntas, quiero hacer videos hablando, explicando parte de Lore. Porque sí es importante para mí, un poco como que entiendan más el mundo. Sobre todo quiero hacer un video explicativo de qué son los titanes, porque a muchos no les cuadra. En teoría, lo de los titanes está escrito como los dioses. Cómo funcionan los núcleos, cómo pueden morir, cómo no pueden morir. Y todo eso está bien narrado. La magia también debería dedicarle un video propio, porque hay un sistema de magia. O sea, hay reglas, hay cosas que funcionan, ¿no? Y yo diría que incluso, por eso hay que ir a una parte que es tipo shonen, porque la magia es muy importante. Y al menos los magos, un humano mago puede mecharse con un dragón de la tercera generación y podría ganarle. Depende mucho cómo lo haga. Pero en fin. Esas serían todas las preguntas que ustedes me han hecho. El video ha sido más largo de lo que esperaba, pero sin embargo no va a durar como la anterior vez que lo hice de 1 hora y 20. Espero que no se hayan aburrido con todo lo que hemos hablado y que les haya gustado mucho. Si tienen alguna otra pregunta que quieran dejarme, estén pendientes porque en otro momento, tal vez el próximo mes o en 2 meses, voy a hacer otras preguntas y respuestas de Lore. Sobre todo porque he visto que sí les interesa bastante. Así que muchas gracias chicos a todos y a cada uno de ustedes. No me quiero ir sin antes agradecer a los miembros del canal cuyos nombres estarán apareciendo en la parte de acá. Sobre todo porque su apoyo económico ayuda muchísimo a poder seguir con esto. Y sin ellos, esto sería más difícil. También les estaremos dejando en la parte de acá un video acerca de Lore, que es el de Rainstorm, y acá la lista de reproducción con todo lo que tenga que ver con el Lore del canal, para que si alguien tiene algunas dudas pueda revisar esos videos. Aviso que, si bien hay cosas que son canon y que se van a quedar, muchas de estas cosas pueden que cambien a futuro, por temas de que tal vez se contradicen con otras cosas, porque no ayudan mucho a la trama o porque se puede hacer mejor. Así que tengan en cuenta eso.
De nuevo, mil gracias por tu apoyo, chicos, y nos estaremos viendo en un próximo video. Yo soy Al y me despido. Nos vemos en la próxima. Despídete, Cody. Chao, chao. Bye, bye.